De seguida parlarem d'aquest llibre, Timocràcia. Sabrem eh, què s'amaga aquí dins de les 300 trampes amb les que empreses i governs no es tomen el pèl a los consumidores. Ens acompanya el seu autor, Rubén Sánchez, portaveu de Facua. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy Muchas gracias. Eh... Rodrigo Rato, ¿le hace venir algo a la cabeza? Sí, bueno, eh, el autor del gran milagro económico del, del PP, decían, y al final era el autor de otras cosas bastante, bastante más sucias. También diseñó dentro de su eh, línea política, por ejemplo, la liberalización eléctrica y la liberalización en distintos sectores que tantas alegrías nos traen a los consumidores cada vez que recibimos la factura de la luz, por ejemplo, y, y vemos cómo las eléctricas han cometido un macrofraude y vemos cómo hay eléctricas como Iberdrola que están en la audiencia nacional por un posible delito contra los consumidores. Eh, bueno, eh, diseñó muchas cosas. La verdad que no. No han venido nada bien a los ciudadanos. Rodrigo Rato, esto como vicepresidente del gobierno, eh, després va ser uh, el president de de Bankia i va ser qui va comandar la seva sortida de borsa i ara mateix està compareixent al Congrés dels Diputats. Alguna reacció? Bueno, yo parece, creo que ha que tot han sido hechos un poco externos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que independientemente de la charlatanería De rato, del hecho que tengamos que recordar cómo la imagen que proyectaba en la etapa de vicepresidente del gobierno era prácticamente del adalid de, de la economía española, de salvar a, a los ciudadanos, etc. Y hoy pues lo vemos como eso, como un charlatán y para muchos como un estafador, un presunto estafador, independientemente de que finalmente sea o no condenado por la larga lista de... Delitos de las que se le acusa en estos momentos lo último eh, que veíamos en el directo era como mencionaba el papel del Banco de España. Eh, poniendo en valor además el hecho de que el Banco de España no se le hubiera requerido ningún informe en una de esas causas. Y, y poniendo sobre todo en valor eh, un papel del Banco de España como supuesto supervisor del sector financiero, del sector bancario, que realmente no ha cumplido. Eh, durante muchísimos años hemos visto como el Banco de España miró hacia otro lado ante el macrofraude de la cláusula suelo. Miró hacia otro lado ante el macrofraude de las preferentes, no toma medidas cuando la banca, cuando distintas entidades o todo el sector comete gravísimas irregularidades, claras ilegalidades contra los consumidores. Por lo tanto, yo creo que ese papel del Banco de España como garante de que se cumplan eh, una serie de requisitos no se lleva a cabo. Esto es parte de la timocracia. Eh, se define, es una palabra recogida en el diccionario de la Real Academia Española, como el gobierno en que ejercen el poder los ciudadanos que tienen cierto nivel de renta. ¿Estamos sí, aquí? sí, pues yo creo que eh, encaja la definición que viene del griego de timocracia, uh -huh. de que los que tienen cierto poder de renta hoy en día, las grandes corporaciones, los directivos de las empresas que están en el Ibex, al final son los que mandan, los que gobiernan, los que están, digamos, usando eh, a títeres eh, dentro del gobierno a los que luego recompensan con esas puertas giratorias y en paralelo también timocracia, pues es el vivir el timo constante, el fraude. Ante el que las instituciones no toman medidas. Instituciones como el Banco de España, pero también autoridades de consumo de las distintas comunidades, incluida la catalana, ¿eh? que no se toman medidas contundentes contra gravísimas irregularidades y ahí tenemos eh, competencias en absolutamente todas las autonomías. En Andalucía, de donde yo soy, y también en Cataluña, donde hay una norma bastante potente en materia de protección al consumidor, uh -huh. bastante avanzada, que nosotros en Andalucía hemos puesto muchas veces como ejemplo y que lamentablemente no se aplica. Por ejemplo, eh, me viene a la cabeza. Eh... compañías de telefonía, hablado este antes de las eléctricas, eh cuáles son los casos más Bueno, hoy, hoy en día cualquier consumidor ve cómo el timo permanente es que su compañía de telecomunicaciones, esa que le obliga a estar dos años amarrado eh, y que luego cuando se intenta dar de baja se lo ponen difícil, de repente le, le sube el recibo cada dos por tres. Movistar, la principal operadora, va a aplicar una nuevísima subida a Movistar Fusión, no sé cuántas lleva ya, si cinco, seis o siete, eh, en el mes de febrero, después de haber prometido en el lanzamiento al mercado que esa tarifa la mantendría para siempre. Bueno, pues casi ninguna comunidad autónoma ha actuado contra ese fraude, contra esa campaña publicitaria, que al final fue engañosa. Ha habido pocas multas de Andalucía y de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo hemos llevado a los tribunales, estamos esperando la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, pero como Telefónica nos podemos encontrar con que las eléctricas tienen una tarifa bastante opaca, vienen a, a casa a vendernos... Una oferta donde nos van a bajar el precio y es falso. En realidad, lo que hacen es inflarnos el recibo con ese nuevo contrato. Uh -huh. Las aseguradoras incumplen frecuentemente los compromisos que tienen, diciéndonos que eso que nos ha ocurrido justamente está fuera del contrato sin que lo esté. Los bancos ya hemos puesto ejemplo. Hay una larguísima lista de empresas ¿Y que. ¿Y qué pasa? Inflarnos. ¿Que el, el consumidor está dormido, desorientado? ¿No tiene información bueno, o no sabe cómo, cómo um, se puede. Hay un un cúmulo de, de cosas. ¿no? Por un lado es cierto que somos una, una sociedad, y no solo en España, sino en todo nuestro entorno económico, donde los consumidores nos movilizamos poco y somos bastante tolerantes con el fraude. También vivimos en un mundo donde la pasividad de las administraciones, y muchas veces la complicidad de las administraciones, y vuelvo a hablar de las puertas giratorias, provoca que tengamos esa sensación de desamparo, de que bueno, si me suben el recibo, aunque me prometieron que no me aguanto, bueno, si me han robado 10 euros en el recibo de la luz este mes por una irregularidad, ¿qué voy a hacer? Me voy a complicar la vida por si nadie euros. me va a ayudar. Entonces, esa situación de desprotección que sentimos, pues es real, por la falta de, del papel. Necesario de las administraciones de garantizar el cumplimiento de la ley. Pero luego también está el necesario papel que tiene que asumir el propio consumidor de autodefensa. De que si no nos movilizamos, si no reclamamos, si no nos unimos a grandes organizaciones de consumidores, como es el caso de FACUA, a la, a la que pertenezco, pues posiblemente no vamos a resolver los problemas. Igual que si un trabajador lo están explotando, si no se une a un sindicato y si no denuncia, pues no va a resolver tampoco ese problema laboral. Habla usted en alguno de los capítulos de este libro que empezó a, a redactar en, en el año 2015. ¿eh? Mm -hmm. primer capítulo está publicado en, en la página web de Facua en, el octubre de 2015, de eh, la liberalización de, del sector público español, sí. nacida a finales de los años 90. Pero esto explica todos los males, es decir, ¿El sector público es necesariamente mejor? Bueno, el sector que público, público es necesariamente mejor que la gestión privada si tenemos buenos gestores. No esos falsos, excelentes gestores del PP que han arruinado al país, sino gestores que realmente se ocupen de lo público, garanticen la protección del usuario, garanticen que las empresas públicas presten los servicios como corresponde, tarifas razonables. Hoy, si Iberia, si Telefónica, si una serie de grandes empresas siguieron, siguieran siendo públicas, posiblemente aportarían mucha riqueza al Estado, pero también garantizarían que no se estarían cometiendo continuamente fraudes, abusos contra los consumidores. Se han puesto en manos del sector privado, hay empresas como Endesa que se han puesto en manos de gobiernos extranjeros, del gobierno italiano. Recordemos que en él está participada por el gobierno de Italia y ahí, bueno, pues el ministro Solves también tuvo un papel importante en fomentar que, que se vendiera a Enel Endesa. Todo eso, y viene desde la etapa de Felipe González, cuando comienzan las privatizaciones, ha supuesto justo lo contrario de lo que nos prometían. También las liberalizaciones fueron estafas a los consumidores. Nos vendían que privatizar garantizaba una mejor gestión, y eso es un poco trasladar la imagen de un político de tú no eres capaz de gestionar, por tanto, ¿para qué te metes a gobernar si no sabes? Eh, en realidad eh, eran otras cosas un poco más turbias, y luego todo lo que Como se ha el liberalizado. El como el déficit de tarifa que también lo trae aznar lo manipula nos hace creer que en su etapa la liberalización eléctrica era maravillosa porque no subía la luz. Más bien bajó durante una larga etapa y luego quedó congelada, pero todo era mediante trucos diseñados en parte por Rodrigo Rato, en los que cuando llega Zapatero se encuentra con ese gran déficit de tarifa, es decir, que la ley le obligaba de alguna manera a subir enormemente los precios, pero Zapatero no quiso cuestionar esa liberalización, como tampoco la de la gasolina, la del gas, la de las telecomunicaciones, y todo ha ido peor. Todo lo liberalizado ha traído fraudes y tarifas desproporcionadas para el consumidor y, por supuesto, puertas giratorias y enriquecimiento de muchos directivos. Eh... ¿Cuáles son los, los sectores eh, en los que hoy en día hay que estar más vigilante? Bueno, eh, aparte de que hay que estar vigilante en cualquier sector, cualquier acto de consumo, de compra, de contratación de productos y, y servicios, lo, digamos que las bestias negras que tenemos los consumidores, los más denunciados, son en primer lugar la banca, sin duda, y sobre todo ahora que la gente, gracias a esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, le ha enmendado la plana al Tribunal Supremo diciendo que hay que devolver todo el dinero robado con la cláusula suelo. Pues la gente se ha movilizado, ha ido a tribunales, aunque lamentablemente el PP, el PSOE y Ciudadanos se han empeñado en ponernos lo difícil con una norma que acordaron hace ahora aproximadamente un año para frenar las acciones de defensa del consumidor en ese sentido. Pero bueno, la gente se ha movilizado y por tanto las denuncias contra cláusula suelo y otros fraudes bancarios están a la cabeza. En segundo lugar, las telecomunicaciones y en tercero, las eléctricas. Uh -huh. Estamos en rebajas. Hay sí, que estar estamos, aquí vigilantes. Estamos también. en supuesta rebaja. Nosotros hemos hecho, supuestas? hemos hecho un sondeo a los consumidores en redes sociales, en Twitter, les hemos preguntado si en las últimas rebajas vieron engaños, vieron falsos descuentos y la verdad es que casi 9 de cada 10 nos dice que sí y un porcentaje muy alto nos dice que en casi todos los comercios. Es decir, que hay mucho nivel de engaño, de manipular etiquetado, de decirnos esto está al 50% y en realidad tiene el mismo precio que hace dos semanas o tiene un descuento muy inferior. Gracias a que... Una vez más, las administraciones de consumo de las comunidades no se han encargado de realizar una monitorización amplia de precios en las semanas previas para hoy ver si nos están engañando, pues llamar la atención, ponerle multas a los comercios y, sobre todo, decir públicamente: expedentamos a esta empresa por haber cometido un fraude en rebajas. Cuando eso no lo hace la administración, pues se produce, pues eso, vivir en timocracia, vivir uh -huh. con la posibilidad de que el comercio que te oferta algo te esté engañando o luego vaya a incumplir con sus obligaciones y no pase nada. Esa, esa especie de cultura de la picaresca, de cómo te engañan. ¿no? Yo creo que lo más importante de lo que ha resaltado Rubén es esta, este desamparo del individuo particular que tiene una pequeña mmm, queja, porque son en realidad pocos euros, aunque puedan ser muchos en la economía particular, pero bueno, que es poca cosa, que un euro aquí, un euro allá, es donde se gestan los grandes fraudes. Porque claro, multiplicado por millones de usuarios, ese, ese céntimo, ese euro, eso por lo que uno solo no reclamaría se acaba convirtiendo en el gran beneficio, en el gran timo, en el sentido literal de la palabra. Entonces, esa asociación de los individuos particulares, que es la fuerza y que es lo que ha puesto de alguna manera en solfa y ha, y ha inquietado a estas grandes corporaciones, es yo creo que la única manera de trabajar, porque uno solo, pensando desde la perspectiva particular, el esfuerzo que supone es tan grande que uno dice, oye. Ya, pues bueno, pues uno pues ya me suben un euro más en el contrato. Ahora que hablaba de contrato pues pues la marado tan, ¿no? Uno piensa. No viene de aquí, pero sí viene el de aquí. Catalano, el catalano antes. El, pero... el el esfuerzo, el esfuerzo que decías que reclamabas para la administración pública de fiscalizar los precios de las rebajas, por ejemplo, eh no es, no creo que esto hago tan complicado de organizar de forma privada o de forma eh, en forma de fundación o de entidad, es decir, alguien bien organizado que se dedique a repasar a eh, tienda por tienda, si este fraude existe o no, yo creo que es posible, hay gente que se puede dedicar a esto, y si se detecta, entonces hay vía judicial para hacerlo. Es decir, no tenemos por qué delegarlo todo a una administración pero, pero, que no tiene incentivos a veces para hacerlo. ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, independientemente de que es cierto que podemos acabar en la vía judicial, y nosotros, de hecho... El... Bueno, ahora mismo estamos en la causa contra Iberdrola en la Audiencia Nacional por haber manipulado los precios de la luz a finales de 2013. La pillaron, la sancionaron con unos cuantos millones de euros, que de poco sirvió, porque luego han cometido prácticas similares, parece ser Endesa y Gas Natural Fenosa. Nosotros creemos que hay que juzgar un delito eh, y estamos ahí en la Audiencia Nacional, igual que por otras muchas causas por la vía civil. En el caso de Volkswagen también estamos en la Audiencia Nacional por la presunta estafa cometida por esa multinacional. Pero, no podemos plantearnos que hay que judicializarlo todo cuando tenemos unas administraciones que dice la ley, y dice la ley tanto estatal como todas las leyes autonómicas de defensa del consumidor, que tienen la responsabilidad de ser garantes del cumplimiento de esas normas. Si al final nos vamos a judicializarlo todo, ¿para qué sirven las administraciones? ¿Para qué sirven los gobiernos cuando las empresas se dedican, en algunos casos, sistemáticamente a robar al consumidor, saltándose las normas, incumpliendo sus ofertas, etcétera? Por tanto, nosotros sí creemos que es muy importante que las administraciones públicas controlen el mercado y sancionen, y además que valoren, que poner una multa de una serie de millones de euros... Revierten positivo en las arcas de, de esa administración, con lo cual tendrían que valorar, igual que en Hacienda, al que defrauda hay que pillarlo y sancionarlo, porque en los actos de, de consumo no se ponen multas contundentes contra empresas a las que seguro que no van a arruinar cuando le pongan una multa de 20 millones de euros. Vamos a salir a la calle eh, un momento, Rubén, eh, porque matí en volgut precisamente pendrá el post de la gente para saber qué pensan de las es Cristina, es a Barcelona, pero no sé exactamente en, en quién es Comercial. Explican. què és el que està pensant la gent ara que acaben de començar les rebaixes d'hivern. Doncs, Pere, t'ho dic jo, estem al portal de l'Àngel. Diríem que tothom admet que sí que es troben amb alguna trampeta o presa de pèl a l'hora d'anar a comprar de rebaixes, però, tot i així, no desisteixen i continuen anant-hi. Nosaltres, Pere, ens hem trobat un ambient pre-compres d'avui, perquè diríem que els establiments aquí, en aquest clàssic de les rebaixes, fa molt poquet que han obert a les 10 del matí. Ens explicaven, per exemple, que es troben amb roba d'altres temporades, antiquada, o fins i tot amb roba de mala qualitat, que sembla que hagi estat fabricada expressament per vendre la barateta i també ens explicaven que fins i tot en algun cas han aixecat l'etiqueta del preu rebaixat i es troben a sota el preu que és igual o fins i tot inferior al preu rebaixat al qual pretenen vendre aquella peça. Hem de dir que tot això ens ho han explicat noies, que els nois diuen almenys els que ens hem trobat, que no van de rebaixes i els que hi van diuen que no els prenen el pèl. Tu no sé si has tingut temps d'anar de rebaixes ja preguntes a mi. Sobretot a, a botigues de tecnologies o d'aparells, de, de sí. Depèn el preu, de veritat, i o el posen igual o potser el pugen. I a botigues també de roba. A veure, pressa de pèl no, però sí que m'he trobat amb roba que han tret de, de fora de temporada. Altres anys sí que posava això, no? un descompte d'un de tant per cent. Després entres a dins i no tota la roba té aquest descompte, només les prendes que a ells els interessa. Ara ja han pres una mica i posen fins, descompte fins al 50%, és a dir, que una part està al 50%, la que no t'interessa, la que no t'agrada, i l'altra està una mica menys. Els descomptes, sobretot, que tu veus en els cartells que posen fins al 70 o al 75 i després quan entres a dins a la botiga trobes que no hi han. O, ahir, per exemple, els meus pares sí que hi van anar i en una botiga posaven tres peces a 25 euros i a la mateixa botiga, en un altre lloc, no tenien aquest, eh, aquesta promoció. No? Llavors dius, per què amb una sí i amb una altra no? Penso que de vegades no baixen realment el que, el que seria una rebaixa bona. Ara comencen, hi ha botigues que comencen a un 20, un 30, però per mi les rebaixes rebaixes de veritat són les que comencen a un 50. Aleshores jo sí que penso que són rebaixes que valen la pena. No hi he anat, eh? encara, Cristina, okay. a, a les rebaixes. Okay. No sé si encara... Ah. Encara hi ets? Em pensava... No, dir, dir que... que estic pensant si em compro... Pregunta. Alguna corbata, potser? Si, si veus alguna corbata maca, truca'm i... i, sí? i fem, sí? fem alguna compra, que no sé... Estic amb el dubte de si me'n poso o no, després ho discutim. Jo te la compro i te la proposo. Val, perfecte. Fins ara, Cristina. Fins ara. Eh, um, parece que la gente está con con la mosca detrás de la oreja, pero va igualmente. Sí, bueno, y y compran y muchas veces Piensan que han ahorrado mucho porque han comprado algo al 50% y no reflexionan si, si esa camisa de 200 euros realmente supone ahorro porque esté al 50%. ¿no? Uh -huh. Si valía 100, ¿no? Claro. Eh... Ni 100, ni 50. <laughs> sí, claro. Pero bueno, realmente se ponían algunos ejemplos de me dicen un descuento enorme, entro en la tienda, y luego hay cuatro o cinco productos con ese descuento. Nosotros hay una llegado... normativa en este caso. ¿Hay una, hay una normativa. Hay 17 normativas. En cada comunidad hay una y casi todas dicen prácticamente lo mismo. No sabemos muchas veces para qué aprueban tantas normas y nadie se encarga de controlar que se cumpla. Porque uno de los ejemplos, eh, eso de decir, entro en la tienda y ahí llega un momento, sobre todo cuando ha pasado ya el primer mes y se ha vendido la mayoría de cosas de rebaja, me siguen diciendo en carteles enormes que están de rebajas, pero yo allí veo dos estanterías con productos rebajados. Uh -huh. La ley dice que al menos la mitad de los productos de la tienda o de la sección de la tienda que anuncie rebajas debe tener descuento, si no ya no puedes anunciar rebajas. Bueno, pues hay una relajación año tras año mayor por parte de las administraciones que al final fomenta el que en rebajas nos estén tomando el pelo y muchas veces ni hay los descuentos que nos están prometiendo, ni hay productos rebajados a un nivel suficiente como para poder colocar un cartel que diga rebajas. Pero eso también revierte en contra del comercio es lo que comentaba la gente está con la mosca detrás de la oreja porque muchas veces pensamos bueno si hay tanta mentira no me preocupo tanto de las rebajas puedo comprar en cualquier época del año puedo entrar en cualquier comercio y ver el precio final que es lo que importa por tanto el incumplimiento de las empresas o de muchas empresas también provoca el efecto de que el consumidor desconfía y pierde impacto uh -huh. y puede que hoy la palabra rebaja ya no sea llamativa como en los años 80 o en los años 90 uh -huh. ya no hay esas carreras eh, sí, eh, no. en la entrada de los grandes almacenes esto en todo caso son <laughs> pequeñas cantidades, pero hay un caso que que ha sido muy importante especialmente de aquí en en Cataluña, en el sur de Cataluña y en el norte del del país valenciano, que es el, el caso del almacén de gas Castor. Sí, y aparte de que hay una norma que aprueba el gobierno de Zapatero, en la que por dar una concesión a una empresa, una empresa de Florentino, para el almacén, garantizando que si la cosa iba mal, al final se le indemnizaba, cosa mm. que es una auténtica aberración, y eso ya desde luego es alucinante que ocurriera en la etapa socialista, cuando al final el PP asume que no hay más remedio que indemnizar, porque es cierto que la indemnización no es culpa del Partido Popular, viene de, de un gobierno anterior, pero... El PP realmente se da una prisa enorme en pagar la indemnización a través de préstamos bancarios, que ahora estamos pagando con cómodos, entre comillas, intereses eh, los consumidores, y se da una prisa tan enorme que se salta la Constitución, y lo acaba de decir una sentencia del Tribunal Constitucional. Esos partidos constitucionalistas que se hacen llamar, al final usan la Constitución muchas veces para lo que quieren, se la saltan en perjuicio de los intereses del conjunto. de los consumidores para favorecer intereses de empresas privadas que tienen una enorme capacidad de influencia en el gobierno. ¿no? Por eso también hay una timocracia, porque gobiernan o dirigen las grandes empresas las decisiones que al final toman o supuestamente toman los gobiernos. Hemos empezado eh, con, con Rodrigo Rato y vamos a volver al, al Congreso de los Diputados, porque, sí. como decíamos, Rodrigo Rato compareix aquest matí al Congrés, el sentíem fa una estona en directe, eh, l'exministre Maznar, exdirector general del Fons Monetari Internacional i expresident de Bànquia, ha parlat davant de la Comissió d'Investigació sobre la crisi financera a Espanya i tornem cap allà. Eh, Carles Castellnou, perquè tu has estat seguint, seguint de fet aquesta compareixença. Eh, ens pots fer un resum del que ha dit fins ara Rodrigo Rato? Sí, bon dia, Pere. Suposo que tots sabeu què és aquella frase que diu treure's les puces de sobre. Doncs és el que he fe, fet durant aquesta primera hora de compareixença Rodrigo Rato, aquí al Congrés dels Diputats, en aquesta comissió que intenta aclarir políticament les responsabilitats sobre la crisi financera. Una crisi financera que, recordem-ho, va acabar amb la meitat de les entitats espanyoles i va costar a les arques públiques espanyoles uns 60.000 milions d'euros. De moment, Rato ha dividit la seva compareixença en tres períodes cronològics. El primer, quan ell era vicepresident del govern d'Aznar, vicepresident econòmic. I aquí és on ha dit que primer, van tenir molta feina en rescatar Espanya de la crisi que hi havia econòmica i que just al final, l'any 2003, van intentar posar en marxa una sèrie de mesures per garantir la viabilitat de bancs i caixes en el 2003, però diu que justament el 2004 Zapatero va guanyar les eleccions i, per tant, ell no va tirar endavant aquestes mesures. La segona etapa, com a director del Fons Monetari Internacional, diu que va fer diverses recomanacions, s'ha centrat en una l'any 2006, en què deia a Espanya que professionalitzés les caixes per tal d'evitar algun risc, professionalitzar-les com si fossin bancs. Doncs bé, es veu que finalment Zapatero diu: tampoc li va fer cas en aquest període. I el tercer període cronològic és quan ell era president de Caja Madrid i també de Bànquia. Diu que la cosa funcionava bé, que va haver-hi una fusió de caixes en aquesta nova Bànquia, que l'acció va començar a funcionar bé quan va sortir a borsa, però després també ha culpat Lluís de Guindos, això sí, sense esmentar-lo, dient que el ministre d'Economia va crear una preocupació a tota la societat, dient que es necessitava molts diners per rescatar els bancs, el van fer fora de bànquia i l'acció d'aquesta entitat es va desmoronar. Per tant, doncs, moltes raons per dir que ell poques coses tenia a veure amb aquesta crisi financera, tot i que sempre va ocupar llocs d'alta responsabilitat. Aquesta comissió, diu la seva presidenta Anna Oramas, durarà avui aproximadament unes 6 hores. Imagineu-vos la de coses que es poden dir, però ja a les xarxes socials alguns membres d'aquesta comissió, com ara, per exemple, Alberto Garzón d'Units Podem, ha acusat ja a rato per les xarxes, després suposo que li dirà personalment, que és un dels grans responsables de l'estafa i del saqueig que va patir Espanya durant la crisi financera. Creiem que tenim ja a disposició un insert per sentir aquesta manera en què Rato estrella, com dèiem, les puces de sobre. Per tant, a finals del l'any 2003 era necesario, para continuar el ciclo, avanzar en reformas estructurales como el plan ideológico, la reforma educativa, la flexibilidad en la fijación de costes salariales, nuevas medidas macroprudenciales y reformas del sector financiero, sobre todo de las cajas. Quiero decir, como todos ustedes saben, que lamentablemente todas estas reformas fueron abandonadas y no se llevaron a cabo en la siguiente legislatura. Molt bé, gràcies a Carles Castellnou en directe des del Congrés dels Diputats. Paciència amb aquesta llarga intervenció que, que us espera avui de Rodrigo Rato. Jo, Lluís, li volia fer una pregunta. Sí, no, és una pregunta amable, molt 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 senzilla, és una curiositat tafanera, chafardera. Sobre el prologuista, Gerardo TC, existeix? És una persona real? Sí, sí, sí. Tinc tinc curiositat. És una persona real i és un tipus Al nombre nom real es Gerardo TC o es un Sí, se llama Gerardo de la Torre, sí, ah, sí, y es ah. un es un periodista, no está licenciado en periodismo, pero yo creo que, que es mucho mejor periodista que muchos de los que fingen serlo en algunos medios de comunicación hoy en día. Y, bueno, es amigo, y junto a Alberto San Juan, que, que me ha escrito también el otro prólogo, pues han hecho esos regalos, ¿no? De prologar democracia eh... Es un personaje muy curioso. Es uno de los tuiteros Twitter, sí, sí, sí. más, sí, sí. eh, más interesantes Posicions que podemos hablar. Críticas inteligentes, sí, sí. eh, muy interesantes. Y el libro es gratis, ¿eh? Joaquim sí, sí. sí. Lluís. sí, sí, sí. En, en, en Timocracia.com hay ahora mismo cerca de no, un poco más de 23.000 descargas ya. Uh -huh. Y bueno, todo el que tenga interés, eso, en la página web Timocracia.com puede acceder al, al formato libro. digital, pero también está en formato físico. Sí, en formato físico lo estamos regalando al que nos hace una donación de la cantidad que quiera a, a nuestra fundación. Ahí uh -huh. puede entrar en la web fundacionfacua.org y informarse igualmente. Lo estamos enviando a. a bastante gente que se está interesando y que le gusta más leer en papel que, que en el formato electrónico. Siempre es un, un gusto. Hoy has venido en avión, te has levantado pronto. he eh, levantado pronto, no ha habido retraso. bien? he alucinado que no, haya pasado nada raro, bien, sí. no te han hecho ningún recargo de última hora. Nada, nada. Bueno. O bueno, algún día se habría de hablar, de hablar de, de, del tracte que reben las personas adentro de un avión. Sí. Porque eso es... Eh para para poner aparte. Habría que regular las condiciones de los aviones, garantizar que la gente pues no acabe padeciendo el famoso síndrome de la clase turista, esas distancias ínfimas, esa incomodidad de los asientos para para ganar más dinero. Efectivamente. Eh Rubén Sánchez, muchísimas gracias por por venir hoy a a TV3. Eh no te vayas todavía porque eh tenemos últimas horas, Tony, y me sembra que portes más cinema? ¿eh?